ministro de Industria y Comercio, quien refutó los argumentos usados por centrales choferiles de amenazar con realizar una protesta nacional por el precio de los combustibles. No obstante, José del Castillo dijo que está abierto al diálogo y a buscar puntos de consenso con estos transportistas. Mientras, el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, aseguró que los militares estarían listos para responder ante manifestaciones sociales. Cada cual tiene derecho a plantear lo que entienda, lo que considero que no hay razones para la huelga y que el gobierno está en la mejor disposición de dialogar. Siempre las Fuerzas Armadas apoyan a la policía cuando hay alteraciones del orden. Naturalmente, todo va a depender de las negociaciones que puedan llegar a cabo con el gobierno. Estas declaraciones fueron externadas en el acto de graduación de la primera promoción de técnicos especializados en seguridad y control de combustibles.